Nota de prensa. Al gobierno y a autoridades nacionales y locales de los estados de Texas, Ohio y de los Estados Unidos de Norteamérica, familias de El Paso, Texas y de Clayton, Ohio, comunidades hermanas de Estados Unidos y México. Sentimos muchísimo estas otras tragedias que han costado tantas vidas y significado tanto sufrimiento y dolor para tantos hermanos de comunidades de Estados Unidos y de México. Nuestra solidaridad y oraciones para todos, así como el cariño fraternal de las familias y comunidades de nuestra Nicaragua. Pedimos a Dios bendiga y alivie a todas las almas que sufren y claman por un mundo sin crímenes de odio, sin odio, sin discriminación por raza, sexo o credo. Un mundo para vivir la concordia redentora y la paz. Las familias cristianas y solidarias de nuestra Nicaragua, nos unimos a cada uno de ustedes, familiares y amigos, en plegarias y rogativas por el eterno descanso de los fallecidos y por la plena recuperación de las personas lesionadas. Que el Señor nos conceda a todos, desde la fe, la esperanza de saber buscar y reconocer los valores de familia, la generosidad y el amor. Paz y bien, paz, buena voluntad y vida. Managua, 4 de agosto 2019, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.